Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenides. Y en este video nos vamos a concentrar en una dimensión muy, pero muy relevante como actividad del trabajo de campo y que a veces cuando planificamos el trabajo de campo no la tenemos en cuenta para poder realizarla lo más pronto posible, después de hacer nuestras actividades de observación participante o de entrevista o de charla. ¿Cuál es el texto que vamos a retomar para plantear estas cuestiones? Es el capítulo 12 de este libro de Rosanna Gubber, El salvaje metropolitano. Es un libro de los años 90 que sacó Legasa en esta primera edición. Y la propuesta es que ustedes lean desde la página 253 a la 264 en este capítulo, ¿sí? Que se llama El registro de campo, primer análisis de datos. Entonces, lo primero que nos plantea la autora es en el registro diferenciar de alguna manera los datos observacionales de los datos verbalizados. ¿Cómo se puede hacer esto? Describiendo a quién pertenece la acción o el discurso, qué significado le dio a esa acción, o consignando lo que la persona dijo, en qué elemento concreto se expresa. Una forma es poniendo justamente quién es el actor social que lleva adelante determinada práctica y cómo intervinimos nosotros también. Y esto va a ser muy importante y lo podemos consignar justamente a través de guiones, cuando hay un diálogo y dando cuenta de quién desarrolla una acción cuando lo que vemos es una acción social, una práctica social. Entonces podemos usar guiones. Y cuando lo que hacemos es usar el grabador, digamos el celular hoy en día para grabar, la propuesta es desgrabar de manera literal, es decir, no extraer solo los pedacitos que nos parecen más pertinentes, sino desgrabar los diálogos completos, incorporando lo que nosotros dijimos, porque el análisis posterior de este material es el que nos va a permitir justamente ver cuánto hay de nuestra propia cosecha, es decir, cuánto de ese discurso fue producido por nosotros a la hora de preguntar. Parámetro básico del registro, PATE, personas. ¿Qué es lo que vamos a consignar de las personas y de qué personas estamos hablando? De todas las personas, incluidos nosotros. Personas, tratemos de consignar el sexo, más o menos la edad, si es posible, la nacionalidad o la adscripción étnico-nacional, la ocupación, las relaciones, quién con quién, digamos, cómo son los flujos, quiénes se conocen, quiénes no se conocen. La vestimenta, el aspecto, si esto es una dimensión relevante para la investigación que estamos llevando adelante, si por ejemplo estamos investigando una práctica en una determinada institución o una práctica específica o una ceremonia, va a ser muy importante el tipo de indumentaria porque tiene que ver con parte de esa escena, de todos los que participan, incluidos nosotros. Personas, entonces es la P, la A es actividades. ¿En qué consisten? ¿Quiénes las llevan adelante?
cómo las conciben. Es decir, podemos preguntar todo lo que no entendemos y que está ocurriendo, y lo que creemos entender también para conocerlo a través de cómo las personas lo significan, cómo a partir de las diferentes posiciones que ocupan y de las redes de relaciones que están allí establecidas, se configuran diferentes significados en función de esas actividades, etc. Bueno, tiempo, dice ahí, porque está el tiempo específico en el cual nosotros llevamos adelante la experiencia de trabajo de campo, pero también hay temporalidades vinculadas con las periodizaciones importantes para las personas, y sobre todo si estamos hablando acerca del pasado, por ejemplo, en una entrevista, si estamos intentando llevar adelante una historia de vida, va a haber muchas temporalidades y va a ser importante también registrarlas. Y la E es de espacio. Y lo mismo, tenemos el espacio más inmediato hasta el espacio más general en el cual estamos llevando adelante nuestra experiencia. Una buena nota de campo debería tener una introducción donde nosotros podamos consignar el objetivo que tenemos con esa experiencia. Después viene la experiencia en sí misma, que es una transcripción textual de la charla o de las actividades que compartí, donde me incluyo. Y, por supuesto, la transcripción, ya sea reconstruida o desgrabada, en caso de que haya utilizado el grabador de la entrevista no directiva. Una forma de distinguir esta descripción de mis propias emociones, de lo que me provocó, de si me sentí incómoda, cómoda, feliz, totalmente identificada y con gran empatía por un cierto grupo o con disgusto respecto de otro, está bueno por ahí poner entre paréntesis las emociones. Esto es una propuesta nada más. Para diferenciarlo de la descripción y después poder interpretar cómo está interviniendo ahí mi propio etnocentrismo, mi propio sociocentrismo, a la hora de estar experimentando en campo lo que me está pasando, estas emociones. Y por último, resulta que yo estoy retornando a mi casa en colectivo y estoy armando las notas para no olvidarme de aquellas cosas que me dijeron, y se me ocurre que esto tiene que ver con un autor. Ese es un momento algo así como una especie de epifanía, donde yo relaciono y digo, este proceso se parece mucho al estudio que yo leí de Pierre Bourdieu, de Howard Becker, o de Le Breton. Y en ese sentido digo, bueno, entonces lo voy a anotar como una notita al pie, cuando yo pase mis notas en Word, para justamente tener una referencia teórica para ver si después lo voy a interpretar o no con ese texto, si entra en diálogo con esa teoría académica, pero para que no se me escape, para que no se me olvide, ¿sí? Recomendaciones. Entonces, diferenciar entre descripción, interpretación personal, vinculada con las emociones, con los roles asignados y asumidos, con esta idea de reflexividad que ya estuvimos viendo, y la interpretación teórica. No dejar pasar mucho tiempo entre el trabajo de campo y el registro. ¿Qué pasa si pasa mucho tiempo entre trabajo de campo y registro? Que por una cuestión de economía del lenguaje empezamos a retraducir en nuestros propios términos. Empezamos a compactar la experiencia, se nos empiezan a mezclar las cosas y solemos asignar categorías, palabras, significados nuestros a aquello que las personas nos habían manifestado en sus propios términos. Entonces, para que eso no ocurra, para que no se nos mezclen las situaciones, lo ideal es por lo menos hacer un punteo, tomar notas
cuando volvemos de hacer el trabajo de campo. Además de la vista, y esto es algo que descubrí leyendo a este antropólogo francés, David Le Breton, que nos propone registrar usando todos los sentidos. No solamente la vista, sino también el gusto, el olfato, el tacto, el oído, o aquellos sentidos de los que dispongamos, ¿verdad? Él nos va a decir justamente que la vista, y en segundo lugar, el oído, es lo que más utilizamos porque forma parte de la visión de mundo de Occidente, de esta hegemonía que tienen para nosotros estos sentidos. Y no es así para todas las culturas. Otra recomendación, intentar no usar adjetivos peyorativos, moralizantes o de economía descriptiva. A veces, para ahorrarnos palabras y no tener que describir, usamos un adjetivo. Sucio, desorganizado, por ejemplo, promiscuo, son palabras que aparentemente nos ayudan a describir una situación, pero en realidad lo que hacen es opacar los significados que actividades a las cuales nosotros estamos calificando, no sabemos qué sentido tienen para las otras personas. Por supuesto, usar la primera persona del singular yo, porque es una experiencia personal e intransferible. Y vamos por último a poner un ejemplo exagerado, exageradísimo, pero que tiene el sentido de mostrar justamente cómo sería un uso de esta economía del lenguaje y de categorías peyorativas o moralizantes. Al describir no es lo mismo registrar que había 7 personas viviendo en una casilla de 4 metros por 3 metros. Había una mesa y objetos arriba dispuestos de este modo. Primero había un cuaderno que arriba tenía unos anteojos. Al lado había una crema y al costado, más bien en el medio, había una computadora. Estoy describiendo el caos que tengo arriba de mi escritorio. No es lo mismo eso que decir, eran personas humildes. Humildes es una categoría que evade una interpretación teórica como sería decir la clase social. Y para eso tendríamos que explicar la posición social, qué es lo que tenían puesto, qué aspecto tenían, en qué barrio estaban. Fíjense cómo nos evita decir todo eso usar humildes. Estaban hacinados. ¿Hacinados desde la perspectiva de quién? Lo que tenemos que tratar de explicar es el uso que hacen de ese espacio, cómo organizan ese espacio, si lo que nos interesa es cómo comen o cómo desarrollan su vida cotidiana, cuáles son los diferentes usos, se arma una mesa en particular, dónde van a comer, algunos lo hacen en el suelo, ¿por qué? Vivían de manera promiscua, eso es una categorización moralizante. ¿Qué queremos decir? ¿Por qué nos imaginamos que el hecho de que la gente esté junta en un espacio pequeño hace que las personas tengan sexualidad sin reglas? Como si no hubiese tabúes sexuales en un sentido como no existe ni siquiera las ideas de Lévi-Strauss, digamos. ¿Qué queremos decir con promiscuo? ¿Qué es lo que nos estamos imaginando? ¿Qué hacen las personas para ordenar y organizar su vida dentro de sus propias formas? ¿Son poliamorosos? ¿A eso nos estamos refiriendo? ¿O se turnan para dormir? Porque en realidad estamos en una fábrica donde las personas van rotando y entonces tienen espacios específicos asignados. Eso es lo que tenemos que lograr comprender en los términos del otro. El lugar estaba sucio y desordenado. ¿Desde la perspectiva de quién? ¿Qué es lo que a nosotros nos parece limpio, que esto nos parece sucio? ¿Cuál es nuestro sentido del orden que estamos categorizando a esto
según nuestro propio modo de entender el orden y no a partir de las categorías que las personas usan para darle un orden y un sentido a ese mundo social. Muchísimas gracias. Nos vemos enseguida en el otro video.